Rodando Ecuador. Leyendas. Son 20 provincias las recorridas en dos temporadas. Vivimos de cerca 10 leyendas de las miles que hay en nuestro país. Desde la leyenda del Chuzalongo allá en el cielo y la del barco hundido con todos sus tesoros en Santa Clara. El recorrido es inmenso y para todos los gustos. Hoy les ofrecemos para su consideración un resumen de lo mejor de Rodando Ecuador Leyendas. Espero que lo disfruten. Las leyendas están a punto de morir. Soy Cristian Norris. Voy a recorrer el Ecuador y sus lugares turísticos más increíbles en busca de las historias que se convirtieron en leyenda. Rodando Ecuador. Leyendas. Ver delfines. ¿Quién quiere ver delfines? Fácil. Hay que ir al Morro, y desde Quito serán 527 kilómetros, más o menos 8 horas con 23 minutos de viaje. Pero cada segundo vale. Mira de una vez, aquí las sorpresas están muy cerca. Se ha confirmado científicamente que los delfines nariz de botella son los animales más inteligentes, incluso más inteligentes que los simios. A mis espaldas, el misterioso Cerro del Muerto. Y venimos acá porque estamos buscando la leyenda de la Virgen de la Roca, esta hermosa mujer que hacía que los hombres nos extraviemos. Esta es la leyenda del Cerro del Muerto, un lugar pesado. Cuentan que a medida que avanza la noche, se escucha una extraña música que sorprende a los poblados cercanos. Se dice que el sitio está encantado, porque allí se acostumbraba a enterrar a los muertos con todas sus pertenencias dentro de una vasija de barro, y que hoy, a las 12 de la noche, las ánimas salen a llorar y luego casi todas regresan a sus tumbas. Casi todas, excepto una. La hermosa mujer que peina sus cabellos dorados como el oro en la cima del cerro. Cuentan que el alma de esta bella mujer sigue penando durante el día, y al cepillarse el cabello, de él se desprenden perlas brillantes y preciosas, que muchos no dudan en ir a buscar. Allá vamos, aunque hay quien dice que quienes han ido, nunca regresaron. Desde el Morro hasta Chunche en Chimborazo, tendrás que recorrer 276 kilómetros, más o menos 4 horas y media. Ahí te espera la leyenda del bandolero de Espíndola, con su tesoro detrás de la cascada. Una pareja que venía desde Achupallas, en tiempos de la colonia, se acercó a una laguna para descansar. De pronto, apareció un venado cojo. El marido se bajó de la mula para atraparlo, pero este corría y desaparecía de loma en loma. Cansado, regresó a la laguna y encontró algo que sus ojos no podían creer. Su mujer estaba dando de lactar a una culebra que estaba recostada en sus piernas. El marido no dudó ni un segundo y partió a la culebra en dos. Antes de morir, advirtió a la mujer que en 3 meses ella iba a dar a luz y que ese hijo debía ser dejado en la cueva de la cascada de ese río. Ellos
Antes de partir, pensaron que ese hombre no podía vivir sin un nombre y le pusieron Vivícoles Espíndola. Hoy, nosotros vamos para allá. Entraremos en la misteriosa cueva, en la cascada de Espíndola. Estamos todos listos, aquí están los caballos, está todo. Yo ya estoy hasta con mi poncho favorito. Estoy yendo en el serpiente. Mi caballo muerde. ¡Qué machos! Bien, pero miedoso. Oye, tienen grúas en las patas. La atracción mágica que produce el paisaje de Culebrillas fue el factor relevante para que la tradición oral mantenga la creencia de que el pueblo cañari fue procreado por una serpiente mítica que bajó de las montañas y se internó en las gélidas aguas de la laguna. Llegó el momento de afrontar todos los miedos. ¿Ser o no ser? Yo digo, ser. Vamos al agua. Vamos a la caverna. Vamos por la leyenda. Lo que quiero es tratar de llegar hasta la cascada para ver qué hay en esa cueva a la izquierda, pero el agua sobrepasa las botas. Y a esta altura, estar mojado, sería una muy mala noche, casi como para tener hipotermia. ¡Tercer intento! ¡Es muy profunda! Rete a Espíndola, y este es el precio por querer buscar sus tesoros. Una vez adentro, la magia del lugar me atrapó. Ahora les invito a ustedes, porque todo puede pasar acá, en los valles del Cápac Ñan. ¿Te asusta Espíndola? Rétalo a que vas por su tesoro en el Cápac Ñan. Y créeme, el recorrido vale más. Y de allí, vayamos a la leyenda del criollo burlador de la Guardia Española. El hombre que pasó cientos de litros de alcohol por las narices de un guardia en plena ley de estancos. Si le agarran, le espera una muerte segura. A 378 kilómetros y 6 horas está la ruta escondida. Listos para el rugir de las máquinas. El vértigo de las motos nos lleva hasta la hermosa iglesia de Minas. ¡Preparados! ¡Ahora! Rumbo a Tomacucho, un sitio pre-incaico que se cruza con el camino de los arrieros.
Chagra, entonces la gente que usa motos para hacer enduro normalmente busca caminos de herradura o chaquiñanes. Claro, es donde está la mayor adrenalina, la mayor emoción, o sea, buscar dificultad. Cuando te llamé, me contabas sobre esta leyenda, y es la leyenda que me ha traído. Obviamente, en el pueblo tan pequeño se conocían. Tú eres guarda de estanco, yo soy contrabandista. Un astuto arriero le dijo al guarda, apostemos que yo paso el aguardiente por tu nariz. En plena ley de estancos. En plena ley de estancos. Y voy a pasar por el destacamento de estanco. Si estás loco, apostemos lo que tú quieras. Perfecto. Me dejas pasar toda la carga que yo tengo. 18 mulas. Y si te algarro, te doy todo el trago. Apostado. Testigos. Listo. Iba la apuesta. Una mañana estaba en el destacamento con su fusil en mano y todo. Y de pronto a lo lejos veías un féretro. 20 indígenas que borrachos y oliendo a trago y repartiendo con pequeñas botellas. Entonces le lloraban. Y el guarda tan respetuoso sacó su gorra, su gorrita, se puso en el pecho y agachó la cabeza como señal de condolencia a los indígenas. Y hablaban en quichua. En horas de la tarde, el arriero fue al destacamento de guardas, de estanco, y le dijo, te gané la apuesta. ¿Cómo? Acabamos de apostar, o sea, ¿a qué hora me ganaste la apuesta? Te gané la apuesta. Le llevó a su casa y en su casa estaba el féretro destapado con dos perras de aguardiente metidas en el féretro de aquel funeral. Y este arriero audaz ganó su apuesta y pasó su trago por un lapso comprendido dentro de la apuesta. Y el guarda quedó burlado. De las motos y la buena gente con el espíritu feliz, nos vamos a la mítica Cueva de los Tallos. Dentro, muy dentro, dicen que están las placas metálicas y la civilización perdida. Recorre 298 kilómetros y 5 horas desde Pichincha hasta las profundidades de Pastaza. Cuenta que dos hermanos Shuar vivían cerca de la misteriosa Cueva de los Tallos, ubicada en el territorio de la comunidad Tayu-Jee, y ellos solían meterse en la caverna para cazar los míticos pájaros de la oscuridad, conocidos como los Tallos. Pero hay quien dice que si vas más profundo dentro de la cueva, si pasas los nidos de los pájaros y los murciélagos, si vences a las arañas gigantes y logras sobrepasar tus miedos, te vas a encontrar con los seres de tres ojos, conocidos como los Taltos, una civilización que vive bajo la tierra y resguarda el legado ancestral. Allá vamos, a las profundidades del suelo amazónico, en busca de la leyenda de la biblioteca metálica. Todo parece imposible desde esta selva impenetrable, y de pronto, ante nuestros ojos la tierra parece abrirse. Ahí está, la entrada a la leyenda. La entrada a la misteriosa Cueva de los Tallos. No olvides agarrarte bien de la cuerda. Un segundo de desconcentración y casi me rompo la pierna. Caí unos 6 metros de espalda sobre la piedra. ¡Au! El casco me salvó de lo que hubiera sido una rotura de cabeza. Como lección, me quedó un tobillo bien adolorido. Pero las ganas de seguir son más grandes. Aunque debo admitir que ya adentro en la oscuridad se siente rápido la desorientación. ¿Qué es lo que suena, Manuel? Me llamó la atención una especie de gritos que venían de las profundidades. Todos hicimos una pausa y Manuel nos dijo que no nos preocupáramos, que nos estábamos acercando a los míticos Tallos. Es difícil encontrarles, son aves escurridizas en las tinieblas y que causan pánico si no conoces sus sonidos. Me tomó tiempo acostumbrarme a la oscuridad y debo reconocer que con cada grito sentí escalofríos.
la luz iluminando las profundidades de la caverna, como la de nuestros pensamientos. Me quedo con esa idea. Es hora de regresar. Habíamos caminado ya un par de kilómetros y nunca se sabe cuándo hay una crecida del río que puede inundar la cueva. El equipo se adelantó y yo sentí que algo me obligaba a quedarme solo, a meterme un poco más en la caverna. Y lo que encontré fue increíble. Si pones suficiente atención dentro de la cueva y miras arriba, cerca de tu cabeza, esté el tesoro que andas buscando. Cuando regresemos en Rodando Ecuador, nos enfrentamos a un descenso en la cascada de 100 metros y seguimos los pasos del último chasque de Bucay. Después vamos a Cayambe y la nieve se pone difícil. Luego viene Pimampiro y su tumba perdida. No se vayan, esto es lo mejor de la segunda temporada. Ya regresamos. Rodando Ecuador. Leyendas. Rodando Ecuador. Leyendas. De las entrañas de Pastaza nos vamos a la cascada clase 5 vertical, donde el vértigo es normal. La gigantesca pared nos espera para imaginar los caminos que algún día recorrió el último chasqui de la zona. Estamos en Bucay. A 261 kilómetros y poco más de 5 horas, llegamos a la hacienda El Cadeal. Los chasquis eran mensajeros personales del Inca. Utilizaban un sistema de postas para entregar mensajes u objetos. De ellos pudiera depender una orden de suspensión de una acción bélica o de que llegaran los refuerzos en una batalla. Eran hijos de gente de confianza para el Inca. Este sistema de comunicación podía recorrer enormes distancias en muy poco tiempo, 2.000 kilómetros en 5 días. Cuenta la leyenda que un día el Inca mandó a un grupo de chasquis para llevar un mensaje a otro imperio, con las siguientes órdenes: no mirar el mensaje y que éste llegue rápido. Hoy vamos detrás del hombre con un mensaje secreto. Hoy vamos detrás del último chasqui de Bucay. Estoy suspendido a 70 metros del piso. Por un segundo, siento pánico. Esto es como vivir o morir. Estoy solo en la mitad de este risco. Y el hecho de que me caiga tanta agua encima, de pronto me da una vitalidad que pocas veces he sentido. Me tranquilizo y decido seguir bajando. ¡Ve esa fogata! ¡Préndete! Los chasquis es el correo de ese entonces. Dice la leyenda que no todos podían ser chasquis, porque tenían que reunir requisitos, valores, respeto, honradez, y dentro de todo eso, ser veloz. ¿Cómo se llamaba su abuelo el último chasqui? José Gavidia Tarqui. Los Tarqui somos indios puros. Del Cadeal, en Bucay, nos vamos al encuentro con la nieve y la aventura porque el chuzalongo y el huacaycique, además de la ordeñadora, nos esperan en la oscura noche. ¡Súbete! Vamos 397 kilómetros y 6 horas 41 minutos desde Guayas. Vamos a las nieves perpetuas de la eterna novia, la Cayambe. Fausto, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el glaciar de la de,
es refugio, ¿no? Mi guía me enseña cosas muy necesarias para sobrevivir mientras se avanza. Hay muchas técnicas y hay una que sobre todo debes mantener en mente. Para hacer un buen ascenso sobre la montaña, lo más importante es ponerse en posición de gato y siempre tener 3 puntos de apoyo. Dicen que un agricultor tenía sus vacas en lo alto de una montaña. Una noche, preocupado por su ganado, mandó a sus 2 hijas a que lo guardasen en el granero. Las hijas, muy obedientes fueron. Cuando terminaron, cerraron la puerta y al darse vuelta, se dieron con la sorpresa de que un pequeño ser, de rostro blanco, labios gruesos y morados, nariz chata, orejas grandes, ojos verdes con un punto negro de fuego en el centro, les estaba esperando tras la puerta. Ellas gritaron con todas sus fuerzas. Al ver que sus hijas no regresaban, el hombre tomó su escopeta y fue hacia la cabaña, encontrando una escena terrible. Allá vamos, en busca del chuzalongo, el huacaisique y la ordeñadora que se convirtió en colibrí. Eso es el mapa estelar de nuestra comunidad. Este bebé, el huacaisique y el chuzalongo. ¿Estas constelaciones que están en este mapa que ustedes han hecho existen o existen para ustedes que las han creado dentro de la comunidad? En lo que el mundo convencional ve la constelación de Orión, un gran cazador griego, para nosotros representa una piedra en donde vive un personaje que es el chuzalongo. Él es el guardián de la línea ecuatorial. Dicen que toda leyenda tiene algo de verdad. Una leyenda es un relato fantástico y en el Ecuador hay tantas como hay pueblos. Nosotros tenemos la misión de preservarlas porque son un bien que pertenece al reino de la imaginación de todos los ecuatorianos. A 110 kilómetros y 2 horas desde Cayambe está Imbabura y la leyenda de la tumba perdida. Canopy y columpios gigantes. Bajo la tierra, el oxígeno es precioso. Llegamos a Pimampiro y dentro de la tumba vencemos 600 años de encierro. ¡Eres un ángel! ¡Manos! ¡Gracias a tierra! Una vez que estés dentro de las tumbas, le recomendaba la mujer a su esposo, no debes sacar más que la medida de un pilche o los perros van a cobrar vida y te van a devorar. El esposo entró en busca de los tesoros y su codicia pudo más que la advertencia de su esposa. Sacó todo lo que pudo, sin darse cuenta que los guardianes de piedra empezaron a despertar. Nos pusimos rumbo a San Juan del Inca, donde supuestamente habían unos huecos profundos que eran las entradas hacia las tumbas perdidas. Yo tengo que ver las excavaciones hechas por huaqueros antiguos, pero sin dejar de recordar los mitos de muerte por gases y, por supuesto, la ley que dice que sacar piezas patrimoniales es ilícito y está penado con la ley del patrimonio. Daniel
un valiente guía me dice que todo esto empezó a pasar en la década de los 70 y aún hoy en día se sigue haciendo por toda la zona. Él cree que la única forma de preservarlo es que todo el mundo lo conozca. Vamos para abajo, pero una cosa es verlo y otra meterse 8 metros bajo tierra, con el riesgo de que todo se desplome. Finalmente, son tumbas de más de 600 años de antigüedad. Cuando la huaca está cerca ya, viene el espíritu en forma de una fiera, de un animal, de un toro bravo, de un perro enfurecido. Viene a proteger esa huaca, pero viene desde fuera cuando el huaquero está cavando esa tumba. Entonces, el huaquero tiene que proteger esa tumba para poder llegar a su tesoro. Por uno de los brazos de la cruz de Paragachi existe una entrada, en cuya entrada está una serpiente inmensa, tentando, coqueteándose con el que pasa, y si es que tiene el valor de seguirla, ella lo conduce hacia el interior, en donde va a encontrarse con un rey petrificado ahí, a sus lados dos perros gigantes, también petrificados, y al frente de ellos estaban dos montones de monedas de oro y de plata. El indio Cunchi tomó, le llegó un poco de codicia, de ambición, y bueno, y tomó más de la medida, llenó sus sacos, pero ahí es donde los perros cobraron vida y lo devoraron, entonces él no volvió nunca más. Sin darnos cuenta, la tarde empezó a caer. Daniel me advirtió que esa hora, la del ocaso, no es recomendable para salir. Se nos había pasado la hora. Me dijo que debíamos quedarnos dentro de la cueva hasta que aclare. Estas fueron horas muy largas. Luego salimos cuidadosamente. Me sentí feliz de poder ver la luz del sol otra vez. Estaba impresionado con lo que había visto adentro. Y en mi cabeza no dejaba de pensar en los guardianes de las tumbas. No he creído en esas cosas, pero realmente me siento mal, con un poco de náuseas y con ganas de respirar otro aire. Pero increíble. Cuando regresemos en Lo Mejor de Rodando Ecuador, manejamos un tanque de guerra, encontramos a una ballena y su bebé y llegamos hasta la isla Santa Clara en busca del tesoro del galeón español hundido. Luego, subimos a más de 500 metros de altura sobre el suelo de Pauti para desde el aire ver el sitio donde el propio Huayna Cápac se enamoró de una hechicera. Regresamos en segundos con más turismo y leyendas. ¡No se vayan! Rodando Ecuador. ¡Leyendas! Rodando Ecuador. ¡Leyendas! De Pimampiro al norte del Ecuador, nos vamos 679 kilómetros y 11 horas al extremo sur, en busca del barco con el tesoro hundido. Vamos a manejar tanques de guerra. Esto se pone caliente. ¡Conquistas! ¡Vistal, Ren! Permiso, mi mayor, buenos días. Me permito darle parte. Está listo el personal para realizar la instrucción de conocimiento material blindado, con la novedad especial que el conscripto Norris se encuentra falto a la fila, mi mayor. Buenos días, mi mayor. El conscripto Norris se presenta, el mismo que se quedó dormido al servicio de instrucción. Conscripto Norris, pague 20 de pecho. ¡20 de pecho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, ¿qué digo? Cumplida su orden, mi mayor. ¡Cumplida su orden, mi mayor! Con mi tripulación. ¡Embarcarse! Llegó el momento que todos estábamos esperando. Poder subir a un tanque de guerra. ¿Se imaginan? Conocerlos por dentro. Ir a más de 80 kilómetros por hora en una máquina tan poderosa que te hace sentir indestructible.
La caballería blindada es un arma de combate por excelencia. En Ecuador, en los 90, se fusionaron la caballería con las fuerzas blindadas, obteniéndose un arma que mantiene las tradiciones, el valor y el honor histórico de la caballería de sangre. Sumado a la técnica, poder de fuego, movilidad y potencia de nuestros tanques. MX-13, de fabricación francesa, tienen un cañón de 105 milímetros. Estos fortachones pesan 14.5 toneladas y avanzan con bastante agilidad sobre cualquier terreno. Tienen además incorporados un telémetro láser que los hace 100% efectivos en el momento de disparar y destruir un objetivo. Podía creer, y de pronto una gran ballena jorobada sacaba su gran aleta del agua como saludándonos y diciéndonos que ahí estaban. ¡Nos están dando la bienvenida! ¡Hola! Lancé el dron y desde el aire capté una de las imágenes más hermosas de toda la temporada de Rodando Ecuador. Una mamá ballena y su hijo bebé revoloteaban en las aguas de Santa Clara aquí en el Ecuador. Durante la época colonial, algunos piratas rondaban nuestras costas. Drake, Morgan, piratas ingleses expertos en robar y hundir galeones españoles, muchas veces auspiciados por la corona británica. La costa del Pacífico frente a los territorios que hoy son Ecuador era uno de esos lugares. Cuenta la leyenda que en el sur, en las costas frente a Machala, hay una isla que guarda un inmenso tesoro. Allá vamos, navegaremos por aguas turbulentas, en busca del navío hundido, Nuestra Señora de la Consolación. Una vez en la isla, Miguel Cruz, un pescador oriundo de El Oro, nos iba a contar todo lo que él había escuchado sobre la leyenda del barco hundido. De acuerdo a las historias que se comentan dentro de estas costas, llegaron por aquí, por este sector de Costa Rica, y se cree que aquí, en Santa Clara, estuvieron los piratas aquí, hicieron su habitat aquí ellos también, porque aquí también hay un barco que se hundió. Porque nuestros abuelos contaban que ellos venían a coger pescados ahí dentro, eso porque Ecuador todavía estaba entero, y buceaban. Entonces dentro de esto se encontraban pescados grandes, que a veces dicen ni los reconocían porque eran muy grandes. Entonces por eso creemos que a la final, si tuvo o no tuvo oro, eso es lo que buscaba la gente, ¿no? Pero de hecho que el barco está aquí, afuera de Santa Clara, está hundido un barco. ¿Es un barco de qué año? Oiga, le estamos contando ya casi del año de 1800. Son sí. Estos galeones españoles que salían... Se cree que fue eso. Que salían desde las costas ecuatorianas, las sí. Costas sudamericanas, seguro cargados de oro, de lingotes de cobre, de lingotes de sí. Plata. Habían otras personas que antiguamente no habían tenido esta... Habían tenido, era moneda, decían, que era la moneda uh-huh. Que tenían, ¿no? Pero, bueno... Se supone que entonces fue un barco de esos lleno de monedas. ¿Los lobos marinos entonces estarían sobre lo que fue el galeón hundido? ¿El galeón español? Es más o menos por ahí, por esta zona. Sobre esta zona están ellos. Allí, o sea, específicamente, algo está ahí, acá al fondo. Ahí, o sea, aquí, entre estos dos para allá. Sí, más o menos, sí, en esta área. Sí. Thank you.
106 kilómetros nos separan de Paute en Azuay. Vamos allá, porque en 3 horas y 45 minutos, esta leyenda de Huaynacápac y la hechicera va a cobrar vida. Desde el aire, en parapente se puede ver bien el lugar del fogoso encuentro. Huaynacápac nació en Tumibamba, Ecuador, cuando su padre, Túpac Yupanqui, estaba en campaña contra los cañaris de la región. El gobierno de Huaynacápac se concentró en consolidar el dominio inca en todas las regiones del imperio. Dirigió personalmente, en sierra y costa, la represión a los huancas, cañaris, huancavilcas, chonos y punoaeños. En la sierra a los cayambes y más abajo a los tumpis y chachapoyas. Llegó tan lejos que logró dominar a los pastos, al sur de Colombia. También amplió el Cápac Ñan o red vial y se preocupó por mantener con buenas reservas todos los tambos del imperio. Allá vamos, en busca del lugar donde el imponente rey inca se enamoró una vez de una hermosa doncella que se bañaba en lo que hoy es la ribera del río Paute. Salimos rumbo a las alturas a Huayrapungo, o Puerta del Viento, para volar desde los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a un medio kilómetro del piso, e intentar ver el lugar donde Huaynacápac un día se encontró con la doncella que se bañaba en el río. Volamos tan alto y tan serenos como podemos, y es que a veces ráfagas de viento nos mueven a su gusto, pero estoy con un piloto con experiencia, y la vista es simplemente fantástica. No hagas cosas muy fuertes, no, porfa, ¿ya? No, ay, pero está bien, amigo. Cuesta acostumbrarse, ¿no? Sí. ¡Y lo logramos! Ya estamos sobre el campo de aterrizaje. Fue muy tranquilizador. La voz del piloto me llama la atención. Me dice que esté alerta, que debemos prepararnos. Pronto, vamos a aterrizar. Ahí vamos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Oh, ¡muy bien! ¡Perfecto! Ya. ¡Fue genial! Cristian, gracias. ¡Muchas gracias! Una vez más. Cuando regresemos en Rodando Ecuador Leyendas, vamos por Manuel J. Cobos, el hombre y su imperio de muerte y progreso. Pero eso no es todo. Acompáñenme a bucear con tiburones. Pónganse la mascarilla para tener un encuentro cercano. Y después, la guía con todos los nombres y teléfonos de contacto en cada ruta. Estén preparados.
ya volvemos. Rodando Ecuador. Leyendas. Rodando Ecuador. Leyendas. Y esto es cerrar bien un viaje tan intenso por el Ecuador. Rodamos desde Paute hasta Guayaquil por 237 kilómetros de carreteras y una hora y media en auto. Después de subirnos a un avión, llegué a San Cristóbal, en Galápagos. Los ganadores del concurso jamás imaginaron que el encuentro con lobos, piqueros patarrojas, tortugas gigantes e iguanas marinas iba a ser tan cercano. Pero bucear con tiburones es lo que verdaderamente nos trajo aquí. Y esa adrenalina solo me dejó más listo para mi encuentro con Caballo Ecobo y la leyenda de Manuel J. Cobos, el hombre que se hizo emperador. A inicios de 1904, la Oficina de Telégrafos de Bahía de Caracas transmitía una noticia urgente. El vapor Ecuador lleva a bordo 77 criminales. Estos individuos procedentes del archipiélago de Galápagos fueron detenidos y se tiene conocimiento que han asesinado al propietario de la hacienda El Progreso. Asesinaron al emperador Manuel J. Cobos. Dicen que su alma y la de su caballo, que echa fuego por la boca, penan por la hacienda. Allá vamos, a San Cristóbal en Galápagos, a descubrir al hombre que construyó su propia moneda, su vía de tren, su ingenio azucarero, y allí, en su imperio, murió asesinado bajo su propia ley. Nos embarcamos en el yate Capitana, con los hombres más experimentados en buceo por estos mares. Recordemos que hay especies que pasan por león dormido y no necesariamente permanecen aquí, sino lo usan como una estación de limpieza, cruzan y continúan su camino hacia otros destinos. Las posibilidades de bucear en las aguas de Galápagos son infinitas. Divertidos lobos marinos, peces de colores, tortugas marinas, rayas y hasta tiburones son solo una parte de la vida bajo el agua. El mundo subacuático en las Islas Galápagos está considerado como uno de los sitios de buceo más atractivos del planeta y te va a brindar una experiencia que nunca olvidarás. Vinimos en busca de tiburones y sombras aparecen a lo lejos mientras más bajamos. Debo reconocer que me lleno de nervios. Aquí están, entramos en su reino, y no es uno, son varios, por todos lados. El tiburón de Galápagos prefiere los ambientes claros alrededor de los arrecifes de las islas oceánicas, donde a menudo las especies de tiburones son más abundantes. Es una especie de gran tamaño que crece hasta casi 4 metros de largo. Los tiburones de Galápagos son depredadores activos y se alimentan principalmente de peces que viven en el fondo. Son audaces y pueden tener un comportamiento agresivo hacia los humanos si son molestados, por lo que debes mantener la calma si ves a uno y jamás interferir en su desplazamiento. Recuerda, un buzo bajo el agua es solo un observador. Estamos aquí más de 20 minutos, pero el tiempo ha pasado como si han sido 20 segundos. Es hora de volver a la superficie. Llegó el momento de ir a la Hacienda El Progreso. El ambiente se vuelve tenso. Y aquí nos espera Fabián Parra, el hombre
que sabe lo que pasó. ¿Y estas gradas a dónde iban? Mire, estas gradas son vestigios de lo que era la casa del señor Manuel Julián Cobos. Esta era la casa del señor Cobos. Manuel J. Cobos era ángel o demonio. Para muchos es un hombre que tenía una visión increíble, pero también en los que se señala que era un tirano, era inclemente en sus decisiones, eran muy, muy agresivas con la gente. En enero de 1904, Cobos tenía casi 68 años y entre sus salvajes mayordomos estaba Elías Puertas, quien secretamente tramaba una conspiración contra su patrón. Llegado el momento, el peón subió y le dijo: «Don Manuel, ¿usted no le va a dar palos a Prieto?» «Sí», fue la respuesta. «Usted no mata más». Y le disparó dos veces con el revólver, hiriéndolo de gravedad. Cobos se retiró rápidamente a su cuarto. Algunos subieron y no lo pudieron hallar. Cobos se había lanzado por la ventana del dormitorio y permanecía en el suelo con la pierna izquierda rota. Allí fue rematado a balazos. Cometido el asesinato, los insurrectos decidieron huir. Querían dispersarse, pero los apresaron en Esmeraldas. Alto, fornido, blanco de pelos y ojos negros, fue un trabajador incansable que logró construir un imperio económico en una isla desierta. Esta es la historia salvaje de Manuel J. Cobos, el emperador de Galápagos. Dicen que toda leyenda tiene algo de verdad. Una leyenda es un relato fantástico y en el Ecuador hay tantas como hay pueblos. Nosotros tenemos la misión de preservarlas porque son un bien que pertenece al reino de la imaginación de todos los ecuatorianos. Si quieres ir directo a la diversión y a la leyenda, llama a estos contactos. En El Morro, guía operadora Puerto El Morro Tours Alejandro Pincay. Su teléfono es el 0999-654288. También puedes llamar a operadora de turismo Puerto El Morro a Sixto Flores si quieres ver delfines. Su teléfono es el 099-130-2594. Si vas a Chunchi, recuerda llamar a César Ortega. Contáctate con él al teléfono 098-682-0466. En La Ruta Escondida, habla con Juan Fernando Saavedra. Contáctate al 097-920-4708. Si quieres ir al Puyo en busca de la Cueva de los Tallos, visita la comunidad Chuhuitayos y descubre todos sus secretos. Comunícate con Manuel Palacios al 098-601-7887. ¿Lo copiaste bien? Si vas a Bucay en busca del último chasqui y la cascada de más de 100 metros, arma tu visita a la hacienda turística El Cadial y puedes contactarte con Ángel Míguez al 0958-70-1159. En Cayambe, los guías de alta y baja montaña Fausto Peña y Silvia Mesa están en el teléfono 099-2826-795 o al 3270-410 para visitar la comunidad de Vicundo y mirar todas esas estrellas en el cielo. Contáctate con Manuel Collaguillo al número 098-681-7952. En Imbabura, para ir a la ruta del vértigo en Pimampiro, habla con Difer Tapia al 099-095-0357. Allá te esperan las tumbas perdidas. En El Oro, para armar tu visita a esta hermosa provincia y conocer todos sus encantos, contáctate con Blanquita Gallegos al 098-5162-852. La isla Santa Clara y sus tesoros, además de las ballenas, te están esperando. En Paute, para realizar cualquier actividad de aventura, comunícate con el Club de Deporte Extremo Paute y Club de Parapente Cuenca al 0999-618993. Habla con Javier Arias y te va a atender y facilitar toda la información. El cielo te espera. Y en Galápagos, para realizar cualquier actividad de buceo en el archipiélago encantado, comunícate con el tour operador Wreck Bay Diving Center, con Iván López. Él te va a ayudar con todo. Es una excelente persona y un profesional en lo que hace.
Y su número de contacto es el 099-690-5557. También puedes llamarle al 052-521-663. Recuerda, el guía naturalista que te puede acompañar en tierra es Benjamín Ayala. Comunícate con él a su número 098-2375-348. Rodando Ecuador, leyenda. Rodando Ecuador. Leyenda.